Y hoy, en Noticias de Fútbol, Kylian Mbappé explotó contra el PSG por el uso de su imagen para la campaña de abonado. El delantero compartió un mensaje en sus redes sociales donde aclaró que no estaba enterado de que en una entrevista que grabó era para promover la renovación de abono. El delantero dijo: "El PSG es un club grande, no es Kylian Saint-Germain". Soltó: "El club terminó borrando el video tras el enojo del francés". PSG vive momentos de incertidumbre total con respecto a la próxima temporada. No se sabe si seguirá estando Lionel Messi, quién será el entrenador y cuántos jugadores dejará en el club. Pero lo que está claro es que el PSG quiere seguir contando con toda costa con Kylian Mbappé, a quien eligieron como cara principal de la campaña de renovación de abonos para la temporada que comienza a mitad de año. Pero, obviando un detalle, advertirle a la estrella francesa que esto sucederá. En las últimas horas, el PSG divulgó un video para empezar a promover la campaña de abonado para la próxima temporada 23-24, en la que Mbappé aparece como el gran y único protagonista del corto. Esta mañana, el delantero aclaró en un posteo en sus redes sociales que nunca fue informado que el video iba a ser utilizado para dicho fin, y afirmó que no está de acuerdo con el video publicado. "Participé de la grabación de la campaña de renovación de abonos del club para la temporada 23-24, y en ningún momento he sido informado del contenido de la entrevista con mi interlocutor. Parecía una entrevista básica en una jornada de marketing del club", indicó Kylian Mbappé en sus historias de Instagram. Y remató diciendo: "No estoy de acuerdo con ese video publicado. Por eso estoy luchando por los derechos de la imagen individual. El PSG es un gran club y una gran familia, pero sobre todo no es Kylian Saint-Germain". ¿Cómo terminó la historia? El PSG borró el video durante un rato, pero luego volvió a aparecer en su canal oficial de YouTube. La verdad que la relación entre Kylian Mbappé y el PSG no es la mejor, y veremos en qué termina. Ahora bien, te pregunto, para vos, ¿Kylian Mbappé seguirá estando en el PSG o se cambiará de equipo? Quiero leerte en los comentarios, te pido por favor, dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a mi canal.